era contarles un poco la historia de nuestra madre desde una perspectiva familiar. Los padres de Violeta, Raquel y Ricardo, nacieron en Esmirna, Turquía, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Vinieron como inmigrantes a Argentina, se conocieron en un evento social en el norte y se casaron en Tucumán. Ricardo Genzi murió muy joven, cuando Violeta, la mayor de los cuatro hermanos, tenía 14 años. Raquel, nuestra querida abuela, crió a sus cuatro hijos trabajando en Bolivia. Una figura muy importante para todos nosotros. Durante nuestra niñez y adolescencia compartimos con ella vacaciones y viajes. Siempre las vacaciones de invierno eran en Tucumán y los veranos ella venía a Buenos Aires y pasaba las vacaciones con nosotros. Era una mujer alegre que disfrutaba contándonos historias, que cantaba en francés, que cocinaba comidas orientales exquisitas, que leía y pasaba largas horas jugando con nosotros juegos de mesa. Violeta creció en Tucumán en el seno de esta familia en la que se hablaba ladino, lo que hablaban los sefaradíes. Asistía a una escuela pública, de esas que hay pocas, la Escuela Sarmiento, una escuela dependiente de la Universidad de Tucumán, así como del estilo del Nacional de Buenos Aires. Además, estudiaba música en la Academia de Bellas Artes. Como contó antes Giro, hizo dos carreras en paralelo, la de química y la de música, en una época de oro de la Universidad de Tucumán, cuando grandes figuras del país y del mundo daban clases allí. Trabajaba en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura y luego en la Ciudad de Química, parte de un equipo que hacía investigaciones de vanguardia internacional en el área de radioactividad. Ella es muy chica y obtuvo una beca para especializarse en música en los Estados Unidos. Así que a los 20 años, Violeta dejó la casa familiar y se fue al exterior durante un año. En su paso por Buenos Aires, previo a su partida, su amiga María Fuchs, a quien había conocido como pianista acompañante, le presentó a Enrique de Ganza, nuestro padre, y quedaron prendados. Violeta y Enrique, a pesar de provenir de familias radicalmente diferentes en cuanto a raíces culturales, sociales y religiosas, siempre nos transmitieron un gran respeto mutuo, participando de las tradiciones de cada familia. Enrique era escritor, traductor, trabajaba en el campo como agrimensor y quería viajar antes de tener hijos. Así fue que Violeta cosió artesanalmente una carpa, se subieron a un barco transatlántico y desembarcaron en Londres. Allí trabajaron para ahorrar dinero y luego recorrieron Europa a dedo. Al regresar a Buenos Aires, en el año 58 nació Ricardo, el primero de los cuatro hijos. Luego seguí yo, y a los pocos años, ya en la histórica casa de la calle Andonaegui, nacieron Paulo y Mariana. La casa de Andonaegui, que muchos de los presentes han conocido, fue el centro de la vida familiar durante nuestra infancia y adolescencia. Allí el piano sonaba todo el día. Los alumnos, que en muchos casos también se transformaban en amigos, formaban parte del ambiente familiar cotidiano. ¿Cómo olvidar el grupo de los jueves, del que ya habló Giro? El grupo de profesoras a través del cual Violeta difundía su método y su enfoque y por el cual circularon tantos destacados colegas y amigos. A nosotros todavía nos resuenan los ensayos del disco de Muy Tantán, que comentaba Giro también, y los dos pianos de la casa que sonaban desde la mañana a la noche. Así fuimos creciendo en una casa sin televisión, donde la música y la lectura tenían un rol central. A partir de la adolescencia, nuestra madre comenzó a transmitirnos a Paula y a mí las primeras herramientas de la enseñanza del piano. Al principio nos iba planificando clase por clase, en un cuaderno. Nos iba dando las herramientas pedagógicas para poder transmitir lo aprendido. Cómo sostener una escena lúdica en la que el entusiasmo por aprender y crear germinara. Cada uno de los hijos fue armando su propio camino y terminó una carrera universitaria. En mi caso,
Después de recibirme de ingeniero, opté por dedicarme a la música y a la enseñanza. Una elección que se dio como una continuidad y una forma de honrar este valioso legado. Con el tiempo llegaron mis nietos, Arnaud, Guillaume, Jean Camille, Julián, Alina, Juan Martín, Manuel, Joaquín. Y el último fue el bisnieto, Casio. Todos ellos han tenido también el contacto directo con el piano por parte de esta abuela incansable que nunca jamás abandona su obligación de querer que todos se metan con la música. Hoy como familia acompañamos con mucha alegría y orgullo esta época de celebraciones y reconocimientos. Le agradecemos mucho a los organizadores y a todos los presentes este homenaje a Violeta, que sigue muy activa y con ganas de enseñar siempre con nuevos proyectos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.